Amigos, lo que tenga que ser, será. A ver, Netherrack tengo bastante. Vale, lo que quiero es irme a un sitio en el que haya materiales que no sean Netherrack. Vale, vamos a ir hasta abajo de todo, ¿vale? No llevamos pociones ni nada, no vamos a picar como antes donde había lava. Vamos a ir por aquí recto hasta que lleguemos a la altura 14. Aquí estamos. Porque aquí ya está todo inventado, amigos. Vamos a ponernos facing north. Se puede ir al sur ya, creo, pero vamos a ponernos facing north. Y nos vamos a ir hasta Tegucigalpa. Con piedra negra no puedo venderla. Pero sí que me vale para la construcción. Tampoco me quiero ir muy lejos, porque... Era de los pequeños, pensé que era de los grandes. Si es de los grandes me asusto, pero si es de los pequeños no. A lo mejor hasta encuentro Nederite. ¿Qué altura estamos? La 13, vamos a la 14. No. No, amigo mío, mío. No, otra vez no. Hoy no. Hoy no. Con cuidadito, ¿eh? Necesito un montón de cuarzo para construir Erebor. Está pesado, ¿eh? Porque vamos a hacer de cuarzo. Voy a picar todo esto de piedra negra y nos volvemos. Vamos a hacer la esta de piedra negra. Creo que no hay ninguna casa de piedra negra. Y le da un toque así oscuro para lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la de piedra negra y Netherrack. Y ya está. Vale, volvemos al spawn y empezamos la tienda. No, no me muero. No me muero. Aún yendo a toda la velocidad no me muero. ¿Habéis visto cómo me la juego? A ver, Wizard. Vale, vámonos rápido. Vale. No pasa nada, no pasa nada. Tú escúchame, que se ha quedado pillado mi personaje contra el muro y no se movía. Vale, estamos bien. Tranquilos. 9 y 5. No estamos lejos, ¿eh? Es viable. Ahora en serio. No, no, no. Dejadme en paz. No es por aquí y tampoco es por ahí. ¡Ah! Está lleno el spawn, chicos. 9 y 7, vale, me quedan 3 minutos aún. Me quedan 3 minutos, chicos, y ahora no me van a atacar. O sea que, tranquilos. Está esto aquí. Con lo cual, la entrada es aquí. Amigos, ¿sabéis las coordenadas? Tú, atontao. Por aquí 43, 17. Sí, algo así eran. Sí, que eran 43, 17. Es por aquí. Sí, 43, 17, 100%. Me quedan 30 segundos. Vale. Me quedan 2 segundos. Escúchame. Nos acabamos de pasar el juego ahora mismo, ¿eh? Escúchame, este es mi mayor logro en Minecraft. Ahora mismo. Bueno, ahora llevo. Pillo la grava. ¿Qué acaba de pasar? ¿Y pierdo todas mis cosas? No me lo puedo creer. Tú. What kind of joke is this? O sea, mis cosas están aquí, ¿no? Pero...
Las de construcción, pero no los pierdo, ¿no? O sea, solo tengo que volver a hacer otro. Escúchame, este juego me está tilteando, ¿eh? No pierdo nada, ¿no? Se queda en el cofre de Ender, vale. Pero por un momento, chicos, cuando lo rompí y vi que estaba eso ahí, dije, me pego un tiro. ¿Sabéis cuáles son las coordenadas de salir de aquí? Por cierto, gracias, chicos, por buscar las coordenadas de mis cosas, que yo no podía buscarlas porque estaba un poco tenso. No os voy a mentir. No me lo tengáis. He conseguido recuperar mis cosas, ¿eh? No contabais con ello. Yo tampoco, la verdad. O sea, de hecho, cuando llegué y las vi, fue como una liberación de decir, ¿qué ha pasado aquí? Está claro que tenemos mucho por hacer en este maravilloso videojuego. Vale, ya estamos aquí. Vamos a buscar mi parcela. Mi parcela está enfrente del cofre. El cofre está aquí. Vale, aquí está mi parcela. Vale, entonces tenemos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vale, 13 por 13. Tenemos. Vale, vamos a hacerla desde aquí. Más o menos. Parecido a esto. La torre alta y que acabe así. ¿Vale? Entonces, para todo esto que es de piedra, vamos a utilizar bloques del Nether. Y para lo que son bloques, Netherrack. O sea, piedra negra y para lo que son bloques, Netherrack. Entonces necesito piedra negra, piedra negra. Estos son escaleras. Necesito escaleras de piedra negra, bloques de piedra negra. Empieza la fiesta. Shulker. Vale, a ver. Wizak. Escúchame. En el medio no, hijo de mi vida, en el medio no. Shulker. Mesa de crafteo. A ver. ¿Qué cosas podemos hacer con piedra negra? Primero necesito escaleras. Vamos a hacer 36 de momento. Dame más piedra negra. Espero que me llegue, ¿eh? No tengo tan claro. Y dame netherrack. Estos son 13, yo no necesito 13. Si hago uno y le meto de estas, molan más que todo ladrillo. ¿Sabéis? Vale, y ahora aquí a los bordes, en teoría, va esto aquí, esto aquí, esto fuera, y reponemos esto. Vale, esto lo primero. Así vamos bien. La entrada a la tienda la voy a hacer por aquí. De todas formas, me estoy basando en el diseño, pero haremos algo diferente, ¿eh? Vale, y la idea, si yo no me equivoco, es que esto haga algo así, algo así, algo así, y ahora sea pum, 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 pum y pum. ¿Verdad? Efectivamente. A ver, estoy improvisando un poco, también os digo. No sé si era exactamente así, pero con que me sea parecido me vale. Si al final es para basarnos un poco en un diseño. Este lado podemos hacerlo más largo. Sin pasarnos. Pero lo que vamos a hacer. Vale, 1, 2, 3. Dos bloques. 1, 2, 3. Y os explico el porqué. Porque así hacemos aquí la puerta. Y aquí sí que hacemos un 2, 3 bloque y un 2, 3 bloque. Y ahora aquí hacemos un 2, 3, 4 bloque. Un 2, 3. No. Aquí hay algo que no está bien. Un 2, 3, 4. Dos espacios. Vale. Entonces es 1, 2, 3, 4 y dos bloques. Ya os digo, el otro es solo por tener un diseño parecido, pero evidentemente no vamos a hacerlo igual. Uno, no me gusta hacer los diseños iguales. Y dos, no me gusta hacer los diseños iguales. Vale, tengo que pensar algo guay para la puerta.
que todavía no lo he decidido. Vale, Netherrack. En la Netherrack aquí. Y es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Yo creo que sí. Y aquí lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, son 7 porque son 6 contando desde el 0. La puerta con cuarzo. No, la haré con... La haré de madera. Tampoco nos vamos a rayar mucho más. O sea, no de que no me vaya a rayar de que no la quiero hacer bien, sino que... Creo que de madera puede quedar guay. Por darle un toque a las cosas que no son de... De Netherrack, en plan de madera puede quedar guay. Al final en el... Hombre, debería hacerlo de madera del Nether, eso sí. Pero no tengo y no voy a ir al Nether otra vez porque yo hoy no me muero más. Ya os aviso. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no quiero hacer... Si la hago de madera del Nether va a quedar muy parecida a esa. Vale, entonces voy a hacerla de madera normal por darle un contraste. La idea... Mi idea era hacer algo como eso. Pero como eso ya está hecho... Pues digo, vale. Pues a lo mejor eso no. Pero algo parecido. Y ahora lo que vamos a hacer es una primera base y luego pues ya la mejoraré. Porque ahora mismo, como comprenderéis con todo lo que nos ha pasado hoy, pues tampoco es que... ¿Sabes? Vayamos a hacer aquí una cosa para tirar cohetes. Hoy haremos lo que es la estructura y otro día con toda la calma del mundo lo que nos falte. Vale. La puerta. Ok. Son 1, 2, 3. ¿Cómo hizo para poner losas de lado? ¿Cómo pone losas de lado el diseño? Ah, son escaleras. Tiene todo el sentido del mundo. Son escaleras. En plan, este bloque de aquí es escalera hacia allí y escalera hacia aquí. No, de hecho es escalera, losa y escalera. Pero tienen que ser escaleras de ladrillo. Entonces se hace así. A ver, Wizak, escucha. Tú intenta pensar con la cabeza y no con el culo. Entonces, si piensas con la cabeza en vez de con el culo, esto debería ser algo así. Escalera. Lo voy a hacer con Netherrack. Y luego lo cambiaré. Si luego tengo que poner ladrillos de Netherrack, lo pondré. Pero quiero que parezca lo mayor del Nether posible, ¿sabéis? A ver, esto está claro que es así. Entonces, si él hace... un círculo es porque aquí ahora va una losa y porque aquí va una de estas. No tiene mucho sentido eso. Mira, tampoco nos vamos a rayar mucho. Y hacemos esto así y ya está. Y ahora quito esto. Ponemos dos. Y hacemos... ¿Dónde está? Black. Muy bien, Wizak. Hacemos placa. Placa. Y... Nope. Esto como... Aquí. Ahí. Y ahora... Esto fuera. Claro, lo que hace es un cuadrado más grande. Vale. Pues ni tan mal. ¿Qué quieres que te diga? Hasta aquí está bastante bien, bastante óptimo.
Vale. Ahora vemos cómo queda, que no tengo ni idea. Porque aquí seguramente nos tengamos que ir a por... A por madera roja. Para que quede bien. Me va a faltar una altura aquí. Ah, no, está bien. A ver. Sí, yo creo que vamos a tener que ir por madera roja. Voy a dejarla puesta. Por ver cómo queda. Porque quiero poner una cosa y quiero ver cómo queda. Vale, entonces, vamos a ir a por madera roja. Ahora no, pero vamos a ir a por madera roja. Lo que sí que quiero ver cómo queda. Y de paso pillamos más piedra negra para hacerlo bien. Es esto así. Esto así sí que queda bien. Pero aquí. No, esto queda bien así. Con el netherrack y la madera roja va a quedar muy guapo. Yo la pondré con corteza, fíjate. Así. A ver, lo bueno de ponerla sin corteza es esto. Que saca un montón. Entonces supongo que los bordes los pondré sin corteza. O sea, lo de fuera. Y los suelos con corteza. Al revés. Yo me he entendido. Esto por aquí. Estoy concentrado en la construcción, chicos. Perdonadme. Vale, este está bien, pero este no. Ahora sí, esto mola más. Y todo esto fuera. Pero esto es muy pequeño. No podía hacerlo más grande. Tener en cuenta que es el espacio que tengo. O sea, quiero decir, aún esto hacia arriba será más grande. Pero no podía hacerlo mucho más grande porque es el espacio que me han dado. Sé que desde ahí no se va a apreciar lo que yo quiero enseñaros, pero... Ahora vamos a ver desde fuera cómo queda. Y yo creo, amigos, que va a quedar bastante maravitupendo. Vale. Entonces ahora, amigos míos, si os fijáis... Esto ya es otra cosa. Esto sí queda bien. Esto sí queda bien. Aquí cristal rojo. Pues de momento, amigos. Así nos vamos a quedar. Porque esto ya... Podemos unirlo así. Pero ¿cómo va a quedar? Ah, pues no queda mal. Esto estoy probando por ver cómo queda, ¿eh? Por curiosidad. No queda mal. Si le ponemos unos farolillos y tal... Va a quedar guapo, va a quedar guapo. Y luego le metemos aquí bloques de netherrack. O sea, de magma.